Los heladeros artesanales siempre esperamos esta fecha, que es una semana, se toma de noviembre todos los años, para festejar la noche de la heladería y la semana también. Se toma la semana del helado artesanal y esta noche, hoy jueves 10, se festeja la noche de las heladerías a partir de las 19 horas. Esta es una iniciativa de AFADIA a nivel nacional, federal. Este año son 300 heladeros artesanales que están asociados a AFADIA y que hacen esta campaña, más todos los otros que también la hacen. Así que es una linda semana para festejar con la gente, con el cliente, una semana especial. Esta noche, a partir de las 19 horas, Vía Bay y todas las heladerías adheridas a AFADIA, la Asociación de Heladeros Artesanales y Afines del país, van a ser 2x1 en helados de un cuarto. En el caso nuestro, música, el mago Merwines. Así que va a poner música, va a animar un par de horas el lugar. Por eso AFADIA aprovechó, fue un oportunista, un buen oportunista, en celebrar también con los colores de nuestra bandera. Animó a todos los heladeros a que adornen sus locales, lo ambienten con banderas de Argentina, con pelotitas de fútbol, con todo lo que se refiere a la selección. Además también sugirió un gusto que los están haciendo a nivel país, que se llama Dulce Escaloneta. Ya está, el Dulce Escaloneta ya está a disposición de la gente, lo piden y gusta. Tiene, bueno, un sabor tradicional como el dulce de leche, se sabe que a la mayoría de los argentinos nos gusta. Y además tiene un crocante que le suma también, más el sabor del chocolate blanco, hacen una combinación muy linda, muy aceptable por la gente. Las promociones y toda esta actividad se extiende hasta el fin de semana. Exactamente, sí.